Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Ya no me duelen todas las cosas que ayer me podían molestar. Son cajones que se cierran para que nadie los vea. Son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esta tarde cuando mi cabeza explotó. Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy. Y veo y vuelo y veo y vuelo. La mañana de este viernes comenzó el Festival Irupanapente 2017 con la categoría de precisión, misma que comenzó con más de 40 pilotos experimentados que desde hace mucho tiempo se dedican a este deporte extremo. Veo a la gente corriendo como una coreografía sin fin. Son 17 años que cumplo volando parapente. A diferencia de lo que se piensa, esta es una actividad muy segura si es que estás dentro de los protocolos de seguridad. Entonces, estos 17 años nos ha dado la posibilidad de volar en los Andes a 5.800 sobre el nivel del mar. Ahora estamos a 1.800 en toda la región de trasandina que tenemos, ¿no? El lago Titicaca, Coroico, Irupano, por supuesto, en La Paz se puede volar con el imán de frente. Del mismo modo, Marco Arequipa asegura que el municipio de Irupana es una de las capitales del estado en la práctica de este tipo de deportes. 14 años en Irupana con esta gestión. Douglas, bienvenido a Irupana, a Churiaca. Este es un lugar paradisíaco de gente muy amable, es una maravilla hacer parapente acá. Y esta versión tiene una característica especial, ¿no? Hay gente de otros países, hasta Colombia, Perú, Chile, Argentina. Y obviamente los anfitriones estamos muy emocionados por compartir esto con personas como tú, por ejemplo, que lo vas a hacer por primera vez. Vamos, corre, 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 corre. Este evento, que además de contar con la presencia de pilotos internacionales, unió a distintos puntos del país, de donde llegaron algunos jóvenes de otros municipios del estado. ¿Desde dónde estás viniendo a participar en este evento? Desde Oruro, pasando por Sircuata. Represento a Oruro y a Sircuata aquí. ¿Qué te ha parecido y cuánto tiempo ya te preparas para esto? Todo el año, prácticamente todo el año, y vengo volando cerca de 2 años ya. ¿Cuáles son los objetivos que te has trazado para la próxima jornada? Dale y tratar de ganar algún premio aquí en el festival. Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás. Durante la jornada de sábado se desarrolló la tradicional categoría de disfraces, donde Jusbel Ruiz fue uno de los que más sobresalió con su barco pirata que lo subió al podio. Son palabras que no pude decir. Pero ya no me importa porque nada me toca y no hay nada vivo dentro de mí. Definitivamente este año la gente se ha esmerado, los pilotos han hecho un esfuerzo, un sacrificio con la creatividad y demás para poder elaborar disfraces que uno nos permitan despegar y nos permitan volar y aterrizar. A veces ocurre que no se puede planear con un disfraz, ¿no? No se puede volar con facilidad, pero nos dio, nos salió, por tal. Janet es la artífice del proyecto. Pues sí, no, nunca se vio, ¿verdad?, un barco volar. Yeah. ¿Ah, sí? Y no sé, nos basamos en la película Piratas del Caribe. Las Tortugas Ninja también dijeron presente en la edición que cumplió 14 años. Bueno, es una de nuestras aficiones de los pilotos, disfrazarnos, y se me ha ocurrido. Además que es un personaje que es activo, ¿no?, como nosotros los pilotos. Es saludar en Irupana y los aplausos del público presente. Miren, es saludar
sí, el campo necesario. Llegó. El municipio de Irupana albergó una de las ediciones más exitosas, según la primera autoridad del lugar. Nosotros como gobierno municipal hemos ido apoyando, iniciando desde el año 2001, y hoy por hoy nos hemos apropiado del parapente, porque tenemos todas las condiciones, como puedes ver, tenemos lo que es la pista de aterrizaje, de despegue, la distancia, y sobre todo también la comodidad de lo que corresponde el lugar. Por lo tanto, el parapente para nosotros aquí es el deporte más practicado en Irupana. Se destaca que este deporte cumpla con uno de los deberes fundamentales, que es la integración de los bolivianos ante el mundo. El deporte es integración de los pueblos y de los países. Por ejemplo, acá tenemos pilotos nacionales, departamentales, también tenemos pilotos chilenos, que pienso y considero que no tiene que afectar el tema, tal vez, el bilateral del país. Están participando porque son especialistas en la parte de acrobacia. Por lo tanto, el deporte es unidad, el deporte no tiene fronteras, y queremos que el irupanapente que vaya creciendo hasta, como dice, ¿no?, su lema, nuestro fin es el cielo. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando hasta donde Dios nos permita, nos dé fuerza y salud. Cuando se habla de Irupana, se habla de una de las capitales de los parapentes a nivel mundial. El irupanapente ha crecido a niveles que hasta cuesta manejar, porque la logística ya es muy complicada. Pero no sería posible, no tendríamos el éxito si no hay compromiso de las autoridades del pueblo, del municipio, del pueblo, y el compromiso de la población misma. Alguien dice Irupana, Irupanapente. Alguien dice Parapente, lo relaciona con Irupana. Este es el festival más grande que se tiene en Sudamérica, porque hay eventos, o solo de disfraces, o solo de cross, con muchos más pilotos, ya, o solo precisión. Pero aquí tenemos biplaza, precisión, cross, hicimos travesía alguna vez por Chicaloma. Entonces, son tres días locos de actividad intensa. La competencia deja la vara alta para el siguiente año, que cumplirá 15 años desde su inicio. Con las imágenes de Diego Áñez y el informe de Douglas Pérez para Avia Yala Televisión, donde la información supera la noticia.